y que ha trabajado intensamente en la política y ha dedicado su tiempo, su vida a la política, también con muchos aquellos que se han iniciado, que también es otro punto de vista que vamos a tocar. Por eso, generalmente en cada entrevista tengo una persona con mucha experiencia y otra persona que ha ingresado a la política, está trabajando en ello y vemos qué piensa en este 2015. Hoy nos visita la señora Mirta Pentecoste, que es la tesorera del Consejo Escolar de Monte y representa el Frente para la Victoria. Buenas noches y gracias por acompañarme. Muchas gracias a vos, Patricio, y buenas noches a todos nuestros vecinos. Bueno, ¿cuánto tiempo política? Y muchos, desde que tengo 18 o 20 años, muchos años. Toda la vida, creo, toda la vida. ¿Siempre militando en el mismo partido? Siempre militando en el mismo partido. ¿Te cuento un poquito? Sí, sí. Bueno, algunas personas saben esta historia. Mira, mi padre siempre fue muy justicialista. Es algo que yo con los años aprendí a admirar de él, porque él nunca fue obrero, siempre fue patrón. Y sin embargo, siempre fue justicialista. Cuando yo tuve edad más o menos suficiente como para comenzar a comprender, mi papá siempre trataba de inculcarme que era el justicialismo. Pero bueno, yo era muy joven y no le daba demasiada bolilla, digamos. Bueno, en algún momento yo ingresé a la universidad en el año 72 y tenía seguramente alguna materia donde debía leer diferentes corrientes filosóficas. Entre todas las cosas que leía, yo fui un día y me compré la Doctrina Justicialista y me senté a leerla. Era el invierno del año 72. Mi papá pasó por al lado mío, siempre me acuerdo, vio lo que estaba leyendo, me cerró el libro y me dijo: si vos querés encontrar al justicialismo, no va a estar en los libros, porque el justicialismo está en la calle. Bueno, ahí quedó. Yo a mí me trocó un oído y me salió por el otro, tendría 18 años. Cuando Perón regresa al país en el año 72, aquel 17 de noviembre de la foto del paraguas de Rucci, al otro día, que era sábado, yo estaba con mis amigos en un cine. Habíamos ido al cine en Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires, en la avenida Cabildo, en el barrio Belgrano. Cuando salimos, era una caravana interminable, porque la continuación de Cabildo es Maipú, y ahí a esa altura estamos muy cerca de la General Paz. Así que era una caravana interminable de gente que pasaba al grito de Viva Perón, y nosotros nos sumamos a esa caravana sin ser nada, pero éramos jóvenes. Y bueno, llegamos a Gaspar Campos, y bajamos, y cuando dejamos el auto y llegué al lugar, a Gaspar Campos, y bueno, yo ahí me encontré con demasiada gente, con mucha gente muy distinta, muy diversa. Había chicos, jóvenes, muchísimos, y mucha gente grande, gente muy humilde y gente que estaba mejor económicamente. Y bueno, yo un poco ahí pude comprender lo que mi papá me decía: el peronismo era eso, estaba ahí, y era, el peronismo eran todos. Eso es lo que yo sentí en ese momento, que el peronismo eran todos, porque si estaban toda la franja de edades y todas las condiciones socioeconómicas, eso era lo que mi papá trataba de explicarme y yo no podía comprender. Bueno, yo ese día me hice justicialista para toda la vida, porque me di cuenta, me entró en la sangre y acá estoy, y nunca fui de otro partido. Como te decía antes, igual no soy necia, cuando las cosas no me gustan, no me gustan. Y de hecho, y lo voy a decir, lo voy a hacer público porque hay mucha gente que lo sabe, una vez en mi vida yo no acompañé al Partido Justicialista, voté en blanco porque no pude votar a nadie que no sea justicialista. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que también he sido muy crítica de muchas cosas, y lo soy, por supuesto. Pero bueno, acá estoy, creo que solamente... Bueno, después yo me vine a Monte, en el año 78 había dictadura, no había partidos políticos. Y bueno, después de unos años comencé a integrarme al justicialismo de Monte. Y acá estoy. Mira, el otro día, hoy justamente me di cuenta que el 1 de marzo, hace poco, cuando fue el acto de las sesiones, de la apertura de sesiones, ese día, este año, hicieron 20 años que hicimos esa famosa interna del justicialismo, donde salió Laura candidata a intendente, que fuimos competimos con Piñeiro, con el doctor Piñeiro y con el Carlitos Basualdo. Hicieron 20 años ya de eso, porque los años se pasan muy rápido.
Y bueno, desde ahí hasta ahora, fundamentalmente, no hemos dejado de trabajar. ¿Y cuántos cargos han sido ocupados? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos periodos? Yo he sido concejal en el año 2003, con Laura como intendente, y ahora me tocó asumir con Raúl. Yo fui en esta oportunidad, acompañé una lista, bueno, hubo problemas en mis compañeros, digamos, hubo un problema que renunció el presidente y bueno, me tocó asumir y asumí porque no iba a dejar, por supuesto, una banca que la gente nos había confiado vacía. Y estoy desde hace 3 años que asumí, en el 2012, en marzo más o menos del año 2012. No recuerdo. ¿Y así finaliza el mandato este año? Termina el 10 de diciembre, sí. ¿Y también más? He tenido también, he dirigido la Casa del Estudiante. Ese fue un cargo que me dio muchas satisfacciones. Fue un cargo ad honorem, pero realmente fue el cargo que quizás más me llenó, porque justamente siempre estuve y siempre estoy muy preocupada por el tema de la educación, todos saben. Y bueno, siento que ahí pude poner mi granito de arena para acompañar. Fundamentalmente, siempre tienes que apuntalar a los que tienen dificultades, porque hay otros que van sobre carriles, pero hay algunos que tenían alguna duda, algún problema, que por ahí no daban todas las materias que debían, algunos que querían dejar, con los cuales sigo en contacto. Ese cargo me ha hecho muy feliz. Todavía estoy en contacto con los chicos, la mayoría son profesionales, algunos son papás, mamás, y ese cargo me dio muchas alegrías realmente. Eso me gustó. Yo lo que quería preguntar es, el gobierno de turno en este momento, sí, ¿le dio la importancia necesaria al Consejo Escolar? ¿Y el Consejo Escolar tuvo la colaboración necesaria para hacer tantas cosas que son faltantes o que faltaban terminar? Mira, el Consejo Escolar, nosotros sabes que nosotros tenemos otra vía, somos totalmente independientes del municipio. En este momento realmente es un momento bueno del Consejo Escolar, en todo sentido, en el amplio sentido de la palabra te lo digo. Tuve muchas dificultades al comienzo del año pasado porque se apretaron algunas clavijas. Yo personalmente me asusté mucho porque, claro, yo soy comerciante y tenía temor, sinceramente, de que no fuera a alcanzar el dinero para dar de comer. Realmente nunca creí que con el dinero que nos daban podríamos hacer frente. Sin embargo, pudimos. Tuve que reconocer que los directores tenían razón. Pudimos terminar el año sin ningún inconveniente. Hoy justamente tuvimos una auditoría y no tuvimos tampoco ningún problema. Nosotros las obras las gestionamos nosotros. El intendente ayuda mucho porque, de hecho, un intendente siempre tiene un peso distinto, por supuesto, a un consejero escolar. Hay algunas obras con las cuales hay dificultades, no por este Consejo Escolar de Monte, sino porque tenemos una dependencia en provincia que está funcionando poco, pero hay una nación que es de donde vienen las grandes obras y realmente están viniendo. Vos sabés que se han conseguido 3 playones deportivos, se terminó la escuela 7, gracias a Dios, que estuvo parada tanto tiempo, sí, que tuvo tantas dificultades, la pudimos terminar este año. Está en construcción el Jardín 906, después de yo no sé cuántos años. Vivía Laura cuando nos lo prometieron, lo han echado ya. Se consiguió la obra de electricidad de la Escuela 1, es una obra grandiosa, nadie se da cuenta de lo que significa esa obra, o pocas personas se dan cuenta, porque se cambia la instalación eléctrica de toda esa escuela, que es enorme, tiene 2 pisos, pero se cambia todo, no solamente se cambia el cableado, se cambian hasta todos los artefactos, todos los ventiladores, todos los tubos, todo lo que existe a nivel eléctrico se cambia por completo, una obra carísima que por ahí no se ve, porque vos sabés que todo lo que va por dentro no luce tanto. Bien, sabemos que nos van a construir una nueva escuela número 5 y una nueva escuela secundaria número 2, que hace tanta falta, porque justamente la secundaria 2 hay grandes problemas de espacio, digamos. Así que, por ejemplo, si el Jardín 906 se va a inaugurar, como nos han prometido, para julio de este año, seguramente se va a tomar parte de la infraestructura del jardín
para anexársela a la escuela secundaria. Esa es pura gestión del intendente. Lo consiguió él. Lo consigue desde Nación, por supuesto. Sí. Bien. Están cerrando una escuela rural como en El Dorado. Se cerró una. Ayer, la escuela 17, es lamentable, es triste, siempre cerraron la escuela, pero tenía un alumno, un solo alumno. Apenas yo fui consejera escolar, hicimos unas visitas en ese momento con María del Carmen Coblomé, y yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a algunas escuelas donde realmente son muy poquitos niños. Y después a esos chicos, vos pensás, Patricio, en toda la primaria, por ejemplo, son 3-4 alumnos. Después van a la secundaria, por ejemplo, a la escuela media, por darte un ejemplo, y les cuesta mucho, es un mundo tan distinto, pensar una escuela que por ahí hicieron toda la primaria con 10-12 compañeros, vienen a una escuela media, multitudinaria, y a esos chicos les cuesta. Imagínate vos en esta escuela que era un alumno. No había como otra alternativa, porque todo el sector de Videla está con pocas personas. Por ejemplo, nosotros hemos ido varias veces a la escuela 4, que hace muchos años que está cerrada también, y vos vas kilómetros y kilómetros y no te cruzas a nadie. Esa parte está bastante poco poblada, digamos. Qué lástima, ¿no? Sí. Sí, bueno, si no hay alumnos, es imposible. No tiene sentido, sinceramente. Se están haciendo aulas nuevas en la universidad. El intendente está haciendo dos obras, nosotros no tenemos nada que ver, está haciendo el intendente dos aulas nuevas, donde era el parque infantil. Sí, por primera vez Monte va a comenzar a construir su universidad. Eso es muy importante, muy importante. Bien. Lo que he notado es que se le ha dado énfasis a la universidad, que es importantísimo para nuestro partido, porque tener una universidad no es fácil. Pero se ha abandonado el Instituto Superior. ¿Vos creés que se ha abandonado? Cuando en la última elección necesitaba salones en el Instituto Superior. Sí. Y dijeron que antes que se terminara esta gestión iban a estar. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Se lo debemos. Es verdad. Justamente al instituto no se puede tomar más, el instituto no puede seguir avanzando porque realmente no tiene infraestructura, claro. Una de nuestras ideas en el consejo escolar era justamente hacer, nosotros tenemos algunas pocas escuelas alquiladas, nosotros pensábamos pasar esa escuela que está alquilada al instituto, por ejemplo, y pasar el instituto, la escuela 5 va a quedar vacía en no mucho tiempo. Claro. Y como son todas personas adultas que pueden movilizarse sin grandes inconvenientes, la escuela 5 tendría otra infraestructura muy distinta a la que tiene el Instituto Superior. Sí, mucho más grande. Eso es una idea que está firme, digamos. Sería una gran solución. Sí, porque lo he notado, una lástima, se nota inclusive hasta un poco dejado el instituto. Si uno lo ve el aspecto de afuera, que sí se lo ve cerrado con un candado. Sí. Estamos, bueno, esa es nuestra responsabilidad del Consejo Escolar. Es nuestra responsabilidad, estamos justamente, aunque vos no puedas creerlo, nosotros hace más de 2 meses que estamos tratando de conseguir un carpintero que venga a poner esa puerta en condición. No lo hemos logrado aún. Hemos ido justamente a Aberturas Cañuelas y hemos encontrado una puerta de madera que digamos que seguiría la línea de lo más parecida posible a lo que está ahora. Hay una puerta, varias puertas, pero hay un modelo que podríamos estar comprando. Estamos a la espera de un presupuesto, de un otro carpintero que nos estaría trayendo un presupuesto, y si no, vamos a comprar esa que te acabo de decir. Claro, una lástima, porque en definitiva el instituto fue el pilar fundamental de nuestro pueblo durante muchos años. No tengo duda. Tenemos montones de maestros y docentes que han salido de este instituto y hoy, gracias a ellos, las escuelas tienen maestros suficientes. No tengo la menor duda. Antes venían de otra parte. Sí. Y antes la gente de acá tenía que ir a formarse a otro lugar. Tenía que ir a formarse a otro lugar, que iban ni a hablar. Lobos. Sí. Bueno, esperemos que se solucione pronto porque es algo deseable de todos. El instituto ha quedado evidentemente chico. No lo arreglamos ni siquiera con dos salones. Por eso nos parecía que lo más viable era esto que te estoy contando. Que yo creo de todos modos que yo ya no voy a estar en el cargo cuando esto se pueda decidir, pero es parte de la idea que nosotros tenemos en el Consejo Escolar, por lo menos, sí. Bueno, vamos a la primera pausa. ¿Cómo no? Y ya volvemos para seguir conversando un ratito más.
Pizzería La Rica, la auténtica pizza a la piedra y también empanadas árabes hechas artesanalmente. La Rica, Italia 273. Y si te querés comunicar y que te lleven un delivery sin cargo, 407-909. La verdadera pizza a la piedra. ¿En dónde? En San Miguel del Monte y en La Rica. Pizzería La Rica, la más rica, la más grande. Espectacular rifa 2015 de la Asociación Bomberos Voluntarios de Monte, con los mejores premios. Sorteos semanales de 1.500 pesos. Sorteo del último sábado de todos los meses, 3.000 pesos. Sorteo final en la jugada de Navidad 2015, una casa a estrenar. Segundo premio, 50.000 pesos. Tercer premio, 20.000 pesos. Adquirí la rifa en el cuartel Zenón Videla Adorna 658 o por mensaje de texto al 022 26 15 68 63 15. Chocolate Artesanal de San Agustino te agradece que nos hayas acompañado durante todo el año 2014. Hoy en el 2015 te volvemos a invitar a comprar nuestros chocolates. Queremos compartir esta Pascua con vos, en cada hogar, en cada familia. Queremos siempre recordarte que trabajamos artesanalmente para vos. Felices Pascuas. Te lo desea Chocolate Artesanales San Agustino. Bueno, entramos en el segundo tramo de nuestro programa. Bueno, y ¿tiene cooperador el Instituto Superior en funcionamiento? Sí, todas las escuelas tienen cooperadora. También me olvidé de comentarte que el año pasado el intendente consiguió para varias instituciones educativas 40.000 pesos. Al Instituto Superior le tocaron esos 40.000 pesos. Y con respecto a las cooperadoras, por supuesto, mira. Yo salgo, es personal, pero es mi pensamiento. Yo me acuerdo que antes, Patricio, hace muchos años, digamos, nosotros no esperábamos. Por ejemplo, yo trabajé 28 años en la cooperadora de la escuela 16. No hace ni un año que me fui todavía. Nosotros nos arremangábamos e hicimos, pero tantas cosas hicimos en la escuela con nuestros propios recursos. Mira, cuando yo ingresé a la cooperadora estaba embarazada de María Victoria. En esos años, el secretario, si la memoria no me falla, era don Petraglia, el marido de Elda Ricota, no me acuerdo el nombre. Él trajo la idea de hacer una rifa de 100 números, te hablo, imagínate los años, que era carísima. Yo me asusté un montón porque yo pensé, no se la vamos a vender a nadie. Sin embargo, nos arremangamos, la vendimos toda cuando se rifaba un auto. Le hicimos la cena famosa que se hace acá en la Ramada y nosotros con ese dinero cambiamos todo el techo de la escuela 16 del edificio viejo porque se llovía tanto afuera como adentro. Lo hicimos nosotros. En esa época era directora Belcha. Éramos tan pobres que yo me acuerdo siempre que íbamos, Carlitos Martínez hacía la chacra de Farcas una vez por mes, por ejemplo, remates. ¿Te acordás que antes había muchos remates? Y nosotros íbamos a vender café. Café. Llevaríamos 4 o 5 termos de café. ¿Cuánto dinero nos podría quedar? No mucho. Sin embargo, íbamos, porque todo sumaba. Hemos trabajado muchísimo. Todo el mundo sabe. Es de público conocimiento, digamos. O sea que las cooperadoras, a mi manera de entender, yo sé que no todo el mundo piensa igual, pero viste que cuando vos trabajás por vos mismo y pudiste hacer este salón con tu esfuerzo, las cosas, vos te sentís de otro modo, porque vos sabés que ahí está tu trabajo,
yo por lo menos pienso de esa manera, digamos. Yo nunca esperé, nunca esperamos. Voy a involucrar a todas las personas. Yo estuve muchos años, he pasado cantidad de grupo de gente y todos pensábamos más o menos parecido. No esperábamos, no nos sentábamos a esperar, nos arremangábamos y trabajábamos en forma, en forma. Así que bueno, el instituto, bueno, ya veremos, de algún modo seguramente vamos a poder solucionar eso. Bueno, sí, yo creo que sí, siempre. Además ya están trabajando. Si han ido a conseguir una puerta, que es tan importante, un carpintero. No, no, trabajar nunca se deja de trabajar eso. No, no, sí. Por eso, sí, sí, bueno. No, no, nos hemos ocupado, no hemos conseguido el resultado final, que es lo que importa en definitiva, pero realmente hace rato que estamos, no lo hemos conseguido. Nos ha traído un solo presupuesto que era tan elevado porque de todos modos nos han dicho que arreglar una puerta de ese tipo es una cosa cara. Todos te lo dicen. Uh-huh. Bueno, ¿qué irá a pasar en el 2015? ¿Tendremos grandes cambios? ¿Seguiremos la misma postura política? ¿Cómo lo ven ustedes de ese lado, no? Porque ustedes son militantes. Bueno, yo en principio no tengo la más mínima duda y toda la esperanza puesta en que este proyecto político va a continuar. A nivel nacional, no me caben dudas. No, yo creo que la gente a la hora de votar, por lo menos estas instancias, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿eh? No nos confundamos, nunca es lo mismo votar un legislador o un concejal que votar las gestiones ejecutivas. Ya uno habla de otra cosa y la gente piensa por más que uno no cree. Yo te comentaba hace un ratito que en lo personal, por lo menos, siempre, cada vez que he tenido que elegir, yo estoy convencida que lo que los ciudadanos debemos elegir son políticas de Estado. Eso, políticas de Estado. Mirar qué hizo uno, qué hizo el otro y apostar a eso. Por supuesto que estamos, gente como yo, que está totalmente comprometida con determinado proyecto y a la cual es difícil hacerla cambiar de opinión, por supuesto. Pero yo, por lo menos en este momento de mi vida, estoy conforme, muy conforme. Si yo tengo que poner en el plato de la balanza la gestión, estoy contenta. Cuando llegue el 10 de diciembre de este año, cuando llegue el 10 de diciembre y nos tengamos que quedar o nos tengamos que ir, pero si nos tenemos que ir, yo me voy a ir tranquila. Cuando en el 2007 nosotros perdimos y nos tocó irnos de la municipalidad, que fue un golpe durísimo, ese lo recuerdo perfectamente. Bueno, muchos de mis compañeros estaban realmente mal. Yo, en lo personal, no. Porque yo estaba convencida en el 2007, como estoy convencida ahora, o por lo menos voy a hablar de ese momento, que cuando nosotros devolvimos la parte del Poder Ejecutivo, devolvimos un pueblo mejor que el que habíamos recibido. Porque los dirigentes políticos, de lo único, sobre todo los que están y estamos en cargos ejecutivos, lo único que uno debe pensar es qué deja. Porque es lo único que queda, ¿eh? No queda otra cosa. La gente, vos le podrás caer mejor y peor, o peor, hay gente que te va a recordar toda la vida, otros que no, pero lo que yo por lo menos estoy convencida de eso, lo que queda es lo que vos dejás, lo que vos has hecho, eso es lo que queda. Por ejemplo, de mi paso, como estábamos hablando antes por la escuela 16, yo cuando miro la escuela, yo me quedo tranquila, porque sé que he hecho, se ve, está allí. Y en cuanto a la política, es exactamente lo mismo. Acá, por ejemplo, Raúl ha hecho cosas importantísimas. Por ejemplo, todo el tema de los desagües pluviales. Fue nuestra primera obra, apenas asumimos, lo primero que hicimos fue el canal del centro. Lo recordarás, Patricio, la gente se vivía metiendo los pies adentro del agua en la farmacia de Priore. Fue nuestra primera obra. Bueno, en ese sentido se han hecho muchísimas cosas. No sé realmente si la cuenca vale está terminada, pero vos viste todo lo que estará en breve, si no está terminado. Pero viste todo el desagüe que está hasta el lado de la circunvalación. Las escuelas que va a dejar Raúl, que son su gestión. Todo esto que te estaba contando antes, nosotros no lo conseguimos del Consejo Escolar. Lo consigue él. La universidad. Empezar a construir una universidad, traer carreras universitarias para Monte con lo que sabemos que nos cuesta.
el subsidio a los pasajes para acompañar esa parte, acompañar la parte de educación y después acompañar todas las políticas de Estado. Por ejemplo, estos días hemos estado, estos días y a fin del año pasado ya empezaron a salir un montón de jubilaciones. ¿Cuánta gente accedió a la jubilación? Muchísimas personas, casi todos, casi todas las personas que conozco que tienen la edad necesaria y las condiciones necesarias, se pueden jubilar. Y yo te decía antes, yo también inicié mi trámite jubilatorio. Yo, como todo el mundo sabe, tengo un comercio, he tenido que pagar toda mi vida y voy a recibir lo mismo que aquel que no pudo aportar en su momento. Otros se enojarán, a mí me pone re feliz, porque en principio porque considero que es un derecho, pero aparte porque tengo, me acuerdo. Vos sabés que yo recuerdo mucho el gobierno de Laura. Yo me acuerdo cuando venían los abuelos, golpeaban la puerta del despacho y vos le tenías que dar una garrafa o dos, le tenías que pagar la luz, porque ¿con qué iba a hacerlo la gente? Y si no, era una carga permanente para los hijos, para toda la vida, porque no solo ahora tienen el haber jubilatorio, también tienen la obra social. Y por más que yo voy a estar igual que ellos, a mí, en lo personal, me pone muy feliz que el otro pueda también tener ese derecho. A mí me pone feliz, sinceramente, y lo miro desde ese lugar, y toda la política siempre la miro desde ese lugar. ¿Qué le hace falta al de al lado que no tiene las mismas posibilidades que tal vez he tenido yo? Porque yo he tenido suerte en la vida, esa es la verdad. Mis hijos han tenido suerte, pero no a todo el mundo le pasa eso. Y a mí eso me mueve mucho, me moviliza inmensamente. Vos recordás, por ejemplo, hace cuando se provincializamos el hospital. Yo me podía haber pagado una obra social, pero ¿cuánta gente no podía? Y son mis vecinos, son los padres de los amigos de mis hijos. ¿Cómo no voy a trabajar para esas cosas? ¿Cómo no voy a trabajar para la escuela pública? El justicialista hace eso, Patricio. Por eso yo te decía, me hice justicialista a los 20 años, nunca más voy a dejar de serlo, porque a mí me va por las venas. Estoy totalmente convencida que este proyecto debe continuar, porque ¿sabes qué? Aparte, yo hace muchos años que soy comerciante y yo veo, me doy cuenta. Vos pensá y recordá, cuando se fue el doctor Menem, después vino Duhalde. Yo me acuerdo que el comercio de Monte y el de tantos lugares, pero vamos a hablar del nuestro, pasaba por la vuelta de mi casa por el Porvenir. Todo era trueque. Se cambiaba huevos por zapatos. El tacho de mi verdulería estaba siempre vacío. Estaba siempre vacío. Pasá hoy. Pasá por mi casa hoy antes de irte a tu casa. Fíjate cómo está. Lleno de bolsas. Los comercios, los locales estaban todos vacíos. No sé si vos recordás, Pat. Eso quiere decir algo, esas son políticas que marca el Estado y que hacen a la gente, que la gente pueda estar mejor. De eso estoy convencida. Así que yo apuesto a este proyecto, pasaremos por la interna que corresponda, todavía no sabemos cuál es el candidato que va a salir de ASPASO, tenemos varios aspirantes, y bueno, al que gane, lo vamos a acompañar. ¿Y después de esta gestión qué? Después de esta gestión viene otra gestión de Raúl Basualdo, tal cual él lo anunció, al cual vamos a acompañar todos los que somos absolutamente convencidos que es la mejor persona que nosotros podemos tener en Monte en este momento. Porque vuelvo, es lo mismo que la presidenta. Viste que algunos te dicen, mira lo que se puso, mira cómo te habla, pero a mí eso no me importa, a mí me importa que me dejó 9 universidades, que ayuda a los chicos entre 18 y 24 años, que viste que al chico de Minoli le... Sí. Bueno, esas son las cosas que a mí me importa. Eso es a lo que yo apuesto. Pusimos un satélite en el espacio, volvieron nuestros científicos. Se habían ido todos. A ver, un poco de memoria, Cavallo los mandó a lavar los platos, que fue nuestro ministro de Economía, después fue el ministro de la Alianza. Yo tengo mucha memoria, por eso nunca jamás podría sinceramente votar a otro proyecto político más que a este. Bueno,
hemos llegado al final del día de hoy del programa. Nos queda un bloque más, pero de este bloque que nos ha acompañado hemos llegado al final. Ya ahora se encuentra el concejal Mila para el siguiente bloque. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Siempre sigo de cerca todo el trabajo que hacen y yo sé que en lo particular le has puesto mucho y que has trabajado siempre en conjunto, siempre. Que es lo que a veces cuesta mucho hacer. Bueno, muchísimas gracias y en algún otro momento seguramente nos vamos a volver a encontrar. A tus órdenes, muchas gracias por haberme invitado. No, por favor, gracias a usted. Vamos a una pausa y ya volvemos para entrevistarnos con el concejal Mila del Frente para la Victoria. Chocolate Artesanal de San Agustino te agradece que nos hayas acompañado durante todo el año 2014. Hoy en el 2015 te volvemos a invitar a comprar nuestros chocolates. Queremos compartir esta Pascua con vos, en cada hogar, en cada familia. Queremos siempre recordarte que trabajamos artesanalmente para vos. Felices Pascuas. Te lo desea Chocolate Artesanales San Agustino. Espectacular rifa 2015 de la Asociación Bomberos Voluntarios de Monte, con los mejores premios. Sorteos semanales de 1.500 pesos. Sorteo del último sábado de todos los meses, 3.000 pesos. Sorteo final en la jugada de Navidad 2015, una casa a estrenar. Segundo premio, 50.000 pesos. Tercer premio, 20.000 pesos. Adquirí la rifa en el cuartel Zenón Videla Adorna 658 o por mensaje de texto al 022 26 15 68 63 15. Salerno Viajes y Turismo, una empresa de San Miguel del Monte, ofreciendo el mejor servicio para sus pasajeros. Oficinas en Monte, Petraqui 555, Salerno Viajes y Turismo, siempre apostando a una mejor calidad en sus viajes. Viajes desde San Miguel del Monte a Capital, todos los días en los horarios más convenientes. Desde Capital hacia San Miguel del Monte, salimos desde el Obelisco, Isla 1, Dársena 11. Salerno Viajes y Turismo, una empresa de San Miguel del Monte. Reservas 405-555, 408-333, 011-535-37871. Salerno Viajes y Turismo. Bueno, y nos encontramos con el concejal Fernando Mila, que nos va a acompañar en los dos bloques, y vamos a conversar un poquitito sobre su gestión, sobre su trabajo, dónde experimentó su parte política en su vida. Gracias, Fernando, por acompañarnos y buenas noches. Bueno, Patricio, buenas noches, gracias una vez más por invitarme a Pancarta Política. Como siempre digo, creo el primer programa, por lo menos en tele, al cual allá por el 2011, cuando éramos la lista del Frente para la Victoria, me tocó ir, y siempre es un placer venir a charlar un rato. Bueno, contanos un poquitito, ¿qué experiencia hubo desde que vos asumiste en el 11? Exacto, en diciembre del 2011. Bueno, experiencia muy fuerte, la mejor, muy importante en mi vida. La verdad que compartir con un grupo de trabajo como el que comparto, con los concejales que me tocó compartir y con la gente del Ejecutivo con la cual trabajo día a día, es muy, muy lindo. Y sobre todo el trabajo público que yo tengo la suerte desde chico de llevarlo adelante, en aquel consejo de la familia que se llamaba en la ciudad de La Plata,
En el año 96 tuve la posibilidad, de mientras estudiaba, de trabajar ahí en el Consejo, que después fue Ministerio de Desarrollo Social. Y uno se empapa de lo público, y si bien también soy contador y claramente estoy en contacto con el trabajo privado de un montón de vecinos, pero lo público es otra cosa. Lo público, uno hace algo y lo hace para un montón de personas. Lo bueno, y cuando no sale mal, la responsabilidad de mejorarlo, ¿no? Y bueno, en esa responsabilidad desde diciembre estoy junto a Peteco, que entramos en el mismo momento, a Laurita. Me ha tocado estar junto a Juan Carlos, junto a Marito, a Poli, ahora a Marcela. Todos excelentes compañeros. La verdad que lo mejor que me ha pasado es arrancar con gente de experiencia que me dio una mano, y con pibes nuevos también, como Guille, como Blas, María, ahora Nico, Gabriel, Octavio, ahí en la parte por ahí contable, toda gente que me pasa por ahí la información para que uno llegue mejor armado a una sesión. Y sobre todo algo que es importante, por lo menos yo me lo pongo como importante, que es, hablé también, me acuerdo, con Armandito Sili mucho, que él era concejal de mucha experiencia, y la idea era poder argumentar con datos reales, digamos, no por ahí expresar en una sesión algo subjetivo que uno piensa, si bien obviamente la subjetividad siempre está y la ideología, pero llegar a la sesión armado de datos reales, poder mostrar números reales, proyectos reales, ideas de lo que se quiere hacer, y no, bueno, siempre me vas a encontrar por lo menos en esa idea que tengo de la política, ¿no? Haber aprovechado estos 4 años, si Dios quiere, termino ahora en diciembre, tratando de aportar algún granito de arena, tratando de empaparme de las cosas en las cuales trabajo. Para eso, ya te digo, como uno no creo que se las sepa todas, ni mucho menos, rodearse de la gente que te puede dar datos. Tenerlo a Raúl como intendente, creo que hay que aprovecharlo, como también había que aprovechar, yo me acuerdo, a Laura en su momento. Son personas que hace muchísimos años están en esto y que conocen realmente hacia dónde tiene que ir un proyecto y un pueblo. Como digo, Raúl, digo también Dora, digo Mirta, ya te digo, le he pedido consejo a Armandito, y bueno, y todos los pibes que te nombré, bueno, seguro me estoy olvidando de alguno. En el medio estamos nosotros aprendiendo de lo más grande y metiéndole esa cosa nueva por ahí que siempre los jóvenes y no tan jóvenes llevamos dentro. Yo tengo 40 años, tampoco me voy a poner del lado de los jóvenes a esta altura, pero sí joven en política y con ganas de que todos los que escuchan y ven se den cuenta que un vecino común que no había participado lo puede hacer. Creo que lo puede hacer con alguna altura, sin mucho golpe bajo. Alguna vez me he equivocado, he pedido disculpa, pero no han sido muchas las veces. Creo que muchas más han sido las veces que he tratado de ir por la positiva, por un proyecto, sea de una obra pública, sea un proyecto que tenga que ver con la educación de nuestro pueblo, sea con el área que sea, que le deje algo a Monte, porque es el lugar que elegí para vivir, el lugar que elegí para que mis hijos se críen, vivan, si Dios quiere, acá, puedan estudiar, si Dios quiere, acá, puedan trabajar, si Dios quiere, acá. Creo que vamos camino a un pueblo que va pasando a ser ciudad, en el sentido de todas las problemáticas que puede tener una ciudad grande, que ya la estamos viviendo, y que a Dios gracias hemos tenido un gobierno que en estos 3 años y queda uno, no se ha quedado quieto, no ha sido un gobierno de manos cruzadas, ha gestionado, ha trabajado, falta muchísimo, y yo creo que estamos viendo un ritmo crecimiento en construcción, en vehículos, en Monte, que era algo impensado hace unos años atrás, y que se necesita este tipo de gobiernos. No podemos tener 4 años de no hacer, o de dudar en hacer, o de no tener presupuesto para hacer, o de quedarnos a mitad de camino para hacer, porque después no lo recuperamos más. O sea, cuesta muchísimo.
recuperar 4 años de no hacer. Y bueno, yo creo que vamos camino de a poquito en áreas muy sensibles, como puede ser seguridad, donde se hacía poco y nada hasta el 2011. En áreas como educación, donde se les daba muy poca asistencia a nuestros jóvenes. En áreas como parques industriales, donde hoy tenemos 2 parques industriales, uno municipal y uno mixto, en gestión. Estas cosas no... Obviamente yo soy un vecino común y siempre quiero ver las cosas... O sea, a mí me gustaría hoy hablar de parques industriales con la industria, ya con los autos de los trabajadores afuera. Pero que me crea todo el que me escucha que los pasos se vienen dando en tiempo y forma, y en muy poquito tiempo vamos a lograr tener otras ofertas laborales para nuestros pibes, así como ya tenemos algunas ofertas en el tema educación, en el tema tecnicaturas que tengan que ver universitarias, que puedan complementar con el trabajo que viene haciendo el instituto hace años. Y no quiero dejar de nombrar al principio de esta charla la política de tierra y vivienda que viene llevando adelante el gobierno municipal, que muchas veces, bueno, algunos desde la oposición tratan de tirar abajo, ningunear o no darle la importancia, pero cuando fueron gobierno no lo hicieron, no lo llevaron adelante. Hoy día yo lo escuchaba al presidente del Consejo Deliberante, a Brenich, que fue concejal por el Frente para la Victoria. Ahora, bueno, está de otro lado. Pero yo no tengo registro que le haya presentado algún proyecto cuando fue concejal sobre tierra y vivienda. Nosotros lo hicimos, fue uno de los primeros proyectos que presentamos en el Consejo Deliberante, un banco de tierra. Un trabajo, bueno, que siempre lo hace todo el equipo, pero también hay que resaltar que Guille Gallardo en eso ha tenido mucho que ver, por ahí por su cercanía o su trabajo en algún momento en Escribanía General de la provincia. Pero creo que lo presentamos, sí, debe haber sido a los 3 meses de gobierno, nos votaron en contra los bloques de la oposición y aún así lo llevamos adelante, como de otra manera, presentando ordenanzas por ahí más aisladas. Hubiera sido bueno tener una ordenanza marco que es un banco de tierra. Y así tenemos hoy en día una realidad, los 70 lotes que fueron adjudicados a vecinos de monte en el barrio Esperanza, el plan Laura Giannacobo, que hoy en día no son lotes, porque eso es lo que tiene que entender la gente. Nosotros no, la intención nuestra no era venderle un pedazo de tierra o un lote al vecino, sino era darle también los primeros materiales, conjuntamente con ese valor que el municipio cobraba, le da los primeros materiales. ¿Para qué? Porque a nosotros no nos sirve que esa tierra que estaba ociosa quede ociosa en la mano de un vecino que compra el terreno y no puede construir. Nosotros queríamos que se hagan del terreno, darle los primeros materiales, que se hagan ya las bases. Y bueno, obviamente con este programa tan importante del gobierno nacional, que es el Procrear, o muchas veces un vecino, y eso que quede claro, que la gente no es tonta, digamos, nadie vende un auto, nadie vende una camioneta, nadie vende algo que tiene para hacerse de un terreno o de una casa. Nadie le pone el arma en la cabeza a alguien para que se desprenda de un bien en pos de conseguir otro. La gente valora muchísimo el tener un terreno y construirse su vivienda, aprovechar el Procrear o los planes que hay, y por eso lo hace. Muchas veces hace ese esfuerzo. Me pasó a mí. Yo actualmente no tengo vehículo. Lo vendí para complementar el plan Procrear y hacerme la casa. ¿Cómo no vamos a permitirle a vecinos de monte? Yo ayer escuchaba y esas cosas sí por ahí me ponen mal, porque yo no vengo acá a ser concejal o a participar en esto para pelearme con alguien. No me suma nada, la verdad, ni en mi vida privada ni en mi vida como concejal, porque no me votaron para pelearme. Pero escuchar que se ningunee de esa manera a un plan que por 40, 50 mil pesos estas personas en el Esperanza tuvieron sus terrenos, por un valor similar, 70 lotes ahí en Sayos, en lo que fue el 3 de enero, que el otro día tuvimos la suerte de ver la escrituración, 5 lotes en Abbott a través del plan Moschini, 40 con el Procrear que hace poquito en el Centro Cultural se sortearon, y ahora los casi 200 terrenos que van a salir ahí en lo que era el cartódromo. Y que venga alguien a decir
que somos una inmobiliaria o algo así. Creo que evidentemente o no entendió de qué se trata. Muchas veces es difícil entender cuando uno todo lo tiene, cuando uno tiene más de una casa, cuando uno ha hecho negociados importantes y siempre para ganar y ganar mucho. Es difícil ponerse seguramente en el plano de aquel que menos tiene y que quiere hacer un esfuercito para tener su pedazo de terreno y construir su casa. Pero bueno, acá estamos. De mi parte, sí me gusta poner muchas veces blanco sobre negro, porque eso es bueno que pase. Así como es bueno que si alguien critica un plan de gobierno, con la crítica venga la propuesta. Si no, es como que no estamos aprovechando el carácter que tenemos de representar a los vecinos. Los vecinos tienen todo el derecho de criticar las cosas que se hacen, cómo se hacen, si se hacen bien, mal, desprolijas, en tiempo y forma, fuera de tiempo. Todos los días nos cruzamos con vecinos y tratamos de que esa crítica sirva para hablarla dentro nuestro, del equipo de trabajo, y mejorar un poco. Pero si los concejales hacemos eso mismo, solamente criticar al gobierno de turno, me parece que el vecino se está perdiendo de tener un representante que cambie también esa realidad que critica. Bueno, tengo algunas preguntas bastante interesantes referente a algunos de los planes. Pero primero vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Poca brecha por una cuestión política. Espectacular rifa 2015 de la Asociación Bomberos Voluntarios de Monte, con los mejores premios. Sorteos semanales de 1.500 pesos. Sorteo del último sábado de todos los meses, 3.000 pesos. Sorteo final en la jugada de Navidad 2015, una casa a estrenar. Segundo premio, 50.000 pesos. Tercer premio, 20.000 pesos. Adquirí la rifa en el cuartel Zenón Videla Adorna 658 o por mensaje de texto al 022 26 15 68 63 15. Chocolate Artesanal de San Agustino te agradece que nos hayas acompañado durante todo el año 2014. Hoy en el 2015 te volvemos a invitar a comprar nuestros chocolates. Queremos compartir esta Pascua con vos, en cada hogar, en cada familia. Queremos siempre recordarte que trabajamos artesanalmente para vos. Felices Pascuas. Te lo desea Chocolate Artesanales San Agustino. Entramos en el último bloque del programa de Pancarta Política del día de hoy. Bueno, estuvimos conversando un poquitito, o estuviste conversando un poquitito, sobre la parte del plan de tierras y trabajo. Yo el otro día se lo pregunté al secretario de gobierno, referente que hay muchísima gente que en otros planes de vivienda anteriores, yo he pasado muchos planes de vivienda, y también me he tomado el trabajo de verlos a los diferentes planes de vivienda. He visto el Procasa, he visto el Unidad Nacional. Es decir, hay mucha gente que no puede poner un peso para la vivienda, que lo que puede poner es la cuota en el momento que se la dan. Y también, ustedes en la campaña habían prometido 500 viviendas. Sí, Patricia, a ver, lo hemos charlado, lo venimos charlando. Lo que está en marcha no quiere decir que no se va a ampliar, que no se va a apuntar a todo el mundo. Yo esto lo he charlado en estos días con el equipo de trabajo.
Sí, es verdad, una de las problemáticas que sabíamos que existía en nuestro pueblo era el tema habitacional. Sí. En campaña se habló fuertemente de 500 viviendas. A ver, la realidad es que nosotros teníamos la concepción de las viviendas de plan federal o, como decís vos, Procasa, es decir, el vecino se le da la vivienda, el vecino entra, paga una cuota mínima y está viviendo. Y no está mal, es una forma y ha sido un plan, el plan federal fue un plan muy fuerte a nivel país. Nosotros hemos, no sé si tomado la decisión, pero hemos visto que la situación también del nivel nacional nos podía permitir llegar a ese sector, ¿sí?, por ahí de clase media, que podía acceder por esta vía, pagando una cuota, ¿sí?, o pagando un anticipo, 40.000 pesos de un terreno, cuando todos sabemos que están los terrenos arriba de 120, 150 mil pesos. Lo que no quiere decir que, y nos hemos lo hemos visto con la gente que retira los pliegos en estos últimos planes. La gente retira el pliego, se empapa de lo que se trata el plan, y mucha gente, gran parte de esa gente, plantea que no logra acceder a este plan. Bueno, yo creo que la mejor herramienta que tenemos para ver dónde estamos parados y dónde está parado el vecino es los cientos de vecinos que han retirado pliegos de vivienda. Ahora, vamos a ser sinceros, hay casi 400 familias en Monte que, con distintas estrategias que viene llevando adelante el gobierno municipal, hoy tienen vivienda o están camino a tenerla. Digo, el plan Laura Giannacobo en el Esperanza, está bien, no se le dio la vivienda. Y eso está más que claro que siempre lo remarquemos, porque a veces el vecino, incluso que hizo ese esfuerzo, quiere y necesita que se remarque. Nadie le regaló nada. Nadie le regaló nada. El terreno lo pagaron, por ahí se hicieron con una parte los materiales, pero lo pagaron, y la casa, si la están construyendo, la están construyendo seguramente por vía de un crédito o con el esfuerzo y el sacrificio de ellos. Nos falta por ahí llegar a ese sector que no logra tener ese anticipo de 40.000 pesos. Grande el sector, ¿eh? Es grande, no, ¿sí? No es un sector chico, porque no, nosotros, por supuesto, en este momento se está apuntando, lo que ustedes apuntan con este plan, que es un plan muy bueno, es un plan que va a paliar en una situación donde aquel que tenía ese único dinero nunca hubiese logrado tener una casa y hoy sí. Así es. Pero hay un gran sector de que no puede pagar más que la cuota porque cobra 4.000 pesos. Y nunca va a aguantar 40.000 pesos porque si no, no va a comer nunca. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo que ese sector, la única forma de poder acceder va a ser empezar a pagar cuando esté adentro de la casa y con la plata que deja de pagar el alquiler, poder empezar a pagar. ¿Nación no ha tenido algún plan de estos? Se están gestiones. Yo porque sé hubo que gobiernos que lo hicieron. Sí, a ver, creo que lo ha dicho también el intendente, hay siempre ahí la chance concreta de 60 viviendas para poder, por lo menos, paliar en parte sí. Este déficit que bueno, que por ahí estamos teniendo. Lo que sí, insisto, esta tierra que ha sido puesta en la mano de los vecinos, en Monte estaba, nosotros la cruzábamos muchas veces durante el año y estaba. Y nadie, ningún gobierno hacía nada. Bueno, esto se hizo. ¿Falta una pata más para poder llegar a todo? Yo creo que sí, y que tenemos que hacerlo antes de fin de año, poder también llegar a ese sector. No estoy tampoco, y eso me parece que sí, es responsabilidad mía, no estoy escuchando tampoco grandes propuestas superadoras. Creo que en esta campaña que se viene, espero que sea así. Yo me acuerdo cuando fui en el 2011, me gustaría escucharme lo que por ahí se charlaba allá por el 2011, pero no recuerdo que haya salido a hablar mal de nadie y a criticar fuertemente las cosas que se hacían o no se hacían, sino a proponer algún cambio. Creo que ojalá esta campaña, que creo que está media tirando para otro lado, para el lado solamente de ensuciar y bueno, y de cosas, ojalá vaya para el lado de la propuesta y que el vecino pueda decir, no, voy a votar a este porque con el tema vivienda va a ser esto,
con el tema salud va a ser esto, educación va a ser esto, y no tener que votar por la crítica solamente, porque no me gusta, sí, no me gusta lo que hace este gobierno, pero yo te puedo en todas las áreas decir lo que hicimos, digamos, muy tranquilo, decir lo que hicimos, intentamos hacer. Bueno, ¿qué propone el resto? Claro, ojalá que sea así. La pregunta va basada, es decir, se hizo mucho, es reconocible porque está a la vista lo que se hizo, pero bueno, generalmente siempre apunto con la pregunta lo que queda. Por supuesto. Y hoy generalmente lo que está quedando es lo más necesario, porque esta gente que pudo pagar 40.000 pesos podía seguir pagando un alquiler, pero la gente que todavía no accedió a la vivienda no la va a poder tener nunca y sigue pagando un alquiler. Sí, sí, y te lo no acepto. No lo puede pagar. Te lo acepto y es así. Lo que sí, a ver, después de los planes del 80, 90 y 140, había una demanda también de la clase media, que por ahí no llegaba al plan federal, porque el plan federal apuntaba a otro sector, que también decía, ¿y a nosotros cuándo nos toca? Y para eso salió el plan Procrear a nivel nacional, y nosotros lo hemos complementado con la política de tierra. El plan federal lo veo excelente, pero veo los carteles, veo las construcciones que se hicieron realidad, es decir, veo que eso tuvo un adelanto importante, porque la gente tenía el principio para poder lograr este proyecto. Fue importantísimo el proyecto. Es más, el proyecto no involucró tan solo tener la casa, involucró muchísimo trabajo, mano de obra, seguro, muchísimo movimiento del material que trabajaron los diferentes corralones. Uh-huh. Pero bueno, yo siempre sigo insistiendo con lo que falta. Yo lo que veo y está hecho, siempre lo considero bien, porque así a una vereda le hayan faltado 5 baldosas y fue lo único que se hizo, pero pisé la baldosa y no salió más agua, fue importantísimo. Pero bueno, yo recalcaba decir, porque a lo mejor, diciéndoselo a todos un poco, la cuestión sí, de este proyecto, Patricio, que falta, a lo mejor es posible lograrlo. Mirá, ¿no? Yo siempre digo que los mejores debates salen cuando debatís con alguien que no está de acuerdo en todo, o te plantea el futuro y no el pasado, o piensa distinto que vos. Si yo me pongo a charlar con alguien que está en el mismo equipo de trabajo, hasta por ahí no vemos algo, claro, o se nos pasa, o por ahí nos terminamos felicitando los dos. Y no es así. Nosotros, a ver, nosotros sabemos que faltan muchísimas cosas para hacer. Sí. Por eso, como sabemos que faltan cosas muchas para hacer, creemos que no podemos darnos el lujo los montenses de cambiar ahora un rumbo y un crecimiento que, insisto, con todas sus pros y sus contras, queda a las claras que acá hay otro ritmo de trabajo, hay otra cantidad de cosas que se están haciendo, y algunas de esas que van a dar sus frutos quizás dentro de 2 años. O sea, ojalá, espero que nos puedan acompañar 4 años más a Raúl como intendente y al equipo de trabajo, que creo que ya está aceitado, que ya todos saben el rol que ocupan, y que creo que siempre es importante que lleguen caras nuevas, voces nuevas, energías nuevas, y estoy seguro que en el equipo de Raúl para esta próxima campaña y elecciones va a haber mucho de eso también. Sí, es interesante porque al menos darle continuidad a la obra, que la obra no muera ahí. Exacto. Porque exacto, en el tiempo, es decir, este es un reclamo ciudadano por la cuestión de que ya gastó el ciudadano. Si bien la manejó un político, pero el dinero es del pueblo. Es así, Patricio. Lo fundamental es que cualquier obra que quede sin terminar, y esta gestión esté o no esté, que se termine. Es así. Una escuela involucra muchas cosas. Cuando veo, bueno, el polideportivo que por fin empieza a crecer, y cuando veo tantos proyectos que tenemos todavía para hacer realidad. Vos fíjate, nosotros hace poquito habíamos planteado el hacer un centro universitario regional, un edificio propio de un centro universitario regional, y lamentablemente, al no votarnos el presupuesto y la fiscal impositiva, eso queda en un proyecto nada más. Pero vos, para que el proyecto lo haga realidad, necesitás el financiamiento, necesitás los recursos, eso lo sabés vos y lo sabe todo las familias de Monte. Uno quiere hacer un montón de cosas en pos de crecer, pero necesita los recursos. Y así como eso, mirá, te puedo hablar también de la obra de repavimentación de Abbott, que quedó ahí, que está ahí, está esperando.
Y sí, el Ejecutivo busca ingeniería financiera, busca que una empresa a través de... Yo el otro día escuchaba decir que veían con malos ojos hacer un convenio que una empresa por 4 años te adelantaba el pago de una tasa o de X tasa. Y yo digo, sí, pero la obra se hace. O sea, sí, está sacrificando cuatro años, pero la obra está, pero los vecinos van a tener el pavimento nuevo, van a acceder a agua sin poder pasar por como pasamos cuando vamos por los pozos. O sea, bienvenidos sean esos sacrificios. Digo, si le buscamos la ingeniería para que una empresa privada, además, que no son tan fáciles para poner la plata por adelantado, la ponga y haces la obra y tenés la obra y le sirve a todo el mundo, bueno, ¿qué te vas a poner a pensar en lo que te perdés de recaudar el otro año? Sí, lo recaudás, pero no hiciste la obra. La plata la necesitas ahora y vale ahora, y el convenio era ahora. Yo creo que a veces, hasta dudo de que realmente se quiera colaborar con que esto se pueda hacer y termine bien. Hay varios ejemplos que no me han cerrado como vecino y ni hablar como concejal. Una lástima, porque el acceso sigue estando igual. Y teníamos la ingeniería financiera para hacerlo. Porque la realidad es que, bueno, a ver... Seguro que lo van a tratar ahora. Yo pienso que sí. Venimos charlando bien con un grupo de concejales. Yo siempre creo que aquel que ha sido gobierno, en este caso la Unión Cívica Radical, tiene esa experiencia de haber sufrido muchas cosas, de no haber podido hacer cosas. Y siempre tengo alguna esperanza de que se pueda llegar a un entendimiento en el pos de querer hacer cosas lógicas como esta obra que te estoy contando. O hubiera sido buenísimo tener un centro universitario, porque una vez que tenés el edificio, después cómo haces para no poder sacarle el jugo, ¿no? Con cada vez pedir más carrera. Por ahí veo, ya te digo, cuando escucho mucha crítica y cuando escucho números totalmente inciertos, totalmente que no tienen nada que ver con lo real, y más cuando vienen de un contador, como es Brenich, veo que por ahí tiene que haber algo más. O sea, no puede ser solamente el decir no estoy de acuerdo con lo que hacen, sino, no sé si será el querer llegar a un espacio por donde sea o como sea, pero ayer le preguntaban y el tipo sabe de números, o sea, sabe mucho de números. ¿Cuánto se necesitaba para un aumento de sueldos? Anual y del orden del 30%, como se venía planteando, y se decía muy ligeramente, y no sé, la verdad que no lo tengo al número, pero hizo alguna cuenta al aire y tiró 4 o 5 millones de pesos, cuando en realidad nosotros hemos ofrecido hace un lunes atrás, este lunes no el otro, a Gabriel, Nico y Octavio, tres personas del equipo de trabajo del área de recaudación y hacienda, para discutir sobre los números reales. No hay dos números. Hay un número que es el real. Sale de los sistemas y sale del contraste de la documentación. Y no nos dieron lugar en el Consejo Deliberante, no nos dieron lugar a que ingresaran al recinto. Porque no hacía falta. Se planteó, cuando en diciembre se planteó que nos votaban en contra, porque una de las cosas que no había habido era discusión y diálogo. Y que no habían ido las personas del área contable. Y Nico lo volví a charlar hoy y me decía, la verdad que no sabemos de dónde salen esos números, de dónde los sacan, o si los inventan para que la gente, no se necesita menos de 9 millones de pesos, 9 millones de pesos para dar un aumento de ese orden a los empleados municipales, en un presupuesto que votado es de 69 millones. Entonces, me parece que... Que la responsabilidad nuestra, aunque a veces tengamos que entrar en discusiones, para eso estamos, siempre con respeto, con altura, sin hablar mal en lo personal de nadie, hablando mal de lo que se plantea desde la parte institucional, política, porque bueno, para eso estamos, subimos una responsabilidad, sería más fácil por ahí. ¿Será más fácil después del 1 de abril las sesiones del Consejo? No, a ver, las sesiones deberían ser más fáciles. Las hacemos muchas veces, las hacemos complicadas nosotros, los representantes, muchas veces por un afán de llegar a un lugar, un espacio de poder, por peleas personales de mucho tiempo y antaño. Perdona que te corte, pero yo creo que sos el primero que reconoce donde dice nosotros. Sí, bueno, yo soy parte. Yo he hecho varias notas
en el noticiero, hace rato que lo vengo trabajando. Y debo destacar que el primer concejal que dice nosotros... No, a ver, yo soy parte, Patricio, a ver, la gente también me ha escuchado. No todo el mundo lo dice. Me ha escuchado, insisto, he tratado de, y he arrancado... No es por alabarte, pero... No. Es decir, que yo escucho en lo personal, pues yo no tengo problema en decir cualquier cosa que está bien o está mal. Está bien o está mal, o a la gente no le gusta. No soy yo, es la gente. Pero en este sentido es el primer concejal de todos los que han venido hasta ahora que dice... Sí, estamos un poco mal a veces nosotros. No, por supuesto, por lo menos en estos 3 años que me toca estar, me tengo que hacer cargo. De hecho, insisto, he arrancado con la tesitura de tratar de argumentar positivamente y con información idónea, que la consulto en las distintas áreas, los proyectos que presentamos nosotros y defenderlos de esa manera. Y a veces he cometido errores de irme para el otro lado y de decir una palabra que en realidad al proyecto no le suma nada y lo único que hago es que participar de un debate donde es un ida y vuelta de vos hiciste mal esto, vos lo hiciste peor antes, y no es mi forma de ser ni lo que creo de un país mejor o de un pueblo mejor. Por eso yo, más allá de las personas, siempre pongo un proyecto hacia dónde se quiere ir por delante. A nivel nacional me pasa eso y desde el 2003 que apoyo al gobierno de turno, al gobierno nacional. Después que fui muy crítico en la década del 90 del justicialismo en aquel momento con Menem, muy crítico, y todos los que me conocen lo saben, por eso me gustan mucho los cambios que a partir del 2003 se hicieron. Mirá, Patricio, sin ir más lejos, no quiero dejar de decirlo, el otro día vino Diego Bossio, el director del ANSES, y vos sabés que salieron un montón de números en Monte. Con el procrear, con la asignación universal por hijo tan criticada por otros espacios políticos, con la posibilidad hoy en día de las moratorias para que gente que no pudo aportar, o le aportaron poco, o estuvo en negro toda su vida, o fue ama de casa toda su vida y no existía la reglamentación, o fue trabajador rural y no existían las leyes que hoy existen, que se pueda jubilar esa gente, 1.900.000 pesos, 1.900.000 pesos, todos los meses entran a Monte con fondos del ANSES. Insisto, financiamiento del Procrear, hay casi 200 obras en construcción con el Procrear. Moratorias previsionales, esta ley nueva que nuestra presidenta sacó el año pasado en septiembre y que ya hemos jubilado en nuestro pueblo a 200 personas y vamos todos los meses por más. La asignación universal por hijo. Pero esa plata... que muchas veces uno escucha la queja, no, porque le dan asignaciones y no trabajan, o le dan jubilaciones y no aportaron. ¿A dónde se gasta esa plata? Ese 1.900.000 pesos, se gasta en los comercios de Monte, Patricio. Esa plata queda en Monte, ese 1.900.000, no tengas dudas que queda en Monte y se multiplica. Porque si yo tengo un almacén y me entra, yo después salgo y compro ropa, y le entra al que vende ropa, y él después le compra al que vende repuestos para el auto. Es una inyección de plata, y todo eso ha sido posible gracias a un gobierno nacional que decidió que el ANSES no sea solamente una oficina para que personas de 60 y 65 años, después de 30 años de arduo trabajo y aporte, pudieran jubilarse, sino fuera mucho más, fuera este organismo de política pública. Y te digo, el ANSES, como te puedo decir, Ministerio de Desarrollo Social, a través de las cooperativas de trabajo, hay mucha crítica de no, porque dan planes. Se quedaron en el tiempo. La realidad es que el gobierno nacional fue mutando en la ayuda social de manera tal que prácticamente no hay planes hoy que te den un plan por no hacer nada, como siempre se decía. La asignación universal por hijo vino, a mi entender, siempre lo aclaro, es mi entender, no tengo la palabra, la representación del 100% de los vecinos, porque si no, no sería democrática la cosa. A mi entender... vino a igualar, a hacer un acto de justicia entre yo, que puedo tener un trabajo con X sueldo mensual y además cobraba por mi hijo, contra vos, que te quedaste sin tu trabajo, no lo encontrás y además no cobrás por tu hijo. Los dos tenemos hijos, yo cobro una asignación y vos no. Yo tengo trabajo y vos no. ¿Por qué? Si el sueldo me lo paga mi empleador, ¿sí?, por una justa retribución al trabajo que yo hago, que el ANSES me pague una asignación por hijo, pero sobre todo que piensen que no tiene trabajo. Así es la forma de pensar nuestra, porque soy de los que creen
en mi formación en ciencias económicas en La Plata en la década del 90, en una década que espero no se repita en Argentina, una década donde la mirada hacia el prójimo no existía, donde todos queríamos ser individualistas, donde algunos prestamos atención a que no es así como vamos a vivir en un lugar mejor. Si a mí me va bien, y a vos, a Augusto y a todos los vecinos del barrio le van mal, me va a terminar yendo mal. Me va a terminar yendo mal. A mí me tiene que ir bien, pero si me tiene que ir un poquito menos bien, pero a ustedes les va un poquito mejor, eso forma un pueblo y un país mucho más justo. Así pensamos nosotros los que defendemos a este proyecto en Monte y en el país. Bueno, hemos llegado al final del programa. Te tengo que agradecer siempre, tanto sea para el noticiero o para estos programas, desde que empezaste en el 2011, la amabilidad de concurrir y ser abierto al debate de la pregunta, que a veces puede molestar o no, pero bueno, eso es lo que más le gusta al público y tratamos de dárselo de alguna manera. Gracias y en algún momento nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Patricio, bueno, por invitarme y no, siempre abierto al diálogo, porque sé que todo lo que me puedas preguntar es con respeto y porque realmente son cosas reales que están pasando a nuestro pueblo, así que a disposición siempre. Bueno, muchísimas gracias. Y a nuestro público le decimos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Pancarta Política. Nos volveremos a encontrar con estos reportajes donde estamos iniciando la máquina de la carrera del 2015. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Que tenga usted muy buenas noches.